día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Veintidós de julio, Santa María Magdalena. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 1 y 2 y del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y exclamó: «Rabuní», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: «He visto al Señor», y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Un día platicábamos a propósito de esta fiesta sobre María Magdalena. Uno de los presentes comentó en tono irónico: «La pecadora». Pero pronto aparecieron otras voces, especialmente femeninas, reclamando: «La primer testigo de la resurrección del Señor, la que fue apóstol de los apóstoles, la única valiente que acudió al sepulcro después de que mataron al Salvador». Y un sinnúmero de alabanzas más para esta gran mujer. Es cierto, los cuatro evangelistas nos dan testimonio, aunque de manera distinta, de que ella fue la primera en ver a Jesús resucitado, ya sea a solas, como nos lo narra el Evangelio de San Juan, ya sea en compañía de otros discípulos, como nos lo narran los otros evangelios. ¿Por qué tiene que recordarse siempre lo negativo y no lo positivo de una persona? Si, como algunos piensan, fue una gran pecadora, supo expiar su pecado manteniéndose firme junto a la cruz, mientras todos los discípulos huían y solo se mantenían cerca de Jesús, su madre, San Juan y algunas mujeres. El gran privilegio que recibe de ser testigo de la resurrección, en un proceso que todo discípulo debe recorrer, nos enseña que si bien somos pecadores, gracias al gran amor de Jesús resucitado, estamos llamados a ser testigos de la vida. Magdalena todavía debe superar la prueba de lograr distinguir al Señor bajo las apariencias de un hortelano. Así, en lo pequeño y cotidiano se esconde la señal de resucitado. También nosotros, igual que Magdalena, estamos llamados a experimentar el gran amor de Jesús, que es capaz de sacarnos de la oscuridad de nuestro pecado y transformarnos en testigos de su resurrección. Y aprender que a Jesús resucitado con frecuencia se le descubre en el rostro sencillo de quien vive a nuestro lado. Ahí tenemos que descubrirlos y ahí tenemos que dar el anuncio. Con María, hoy vayamos a anunciar la resurrección a quienes están temerosos y apocados. También a nosotros nos corresponde esa alegría y ese honor, ser testigos de resurrección después de haber sido liberados del pecado. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.